Oigan, en unos minutos más vamos a ver la Danza del Fuego, pero primero queremos platicar con los artistas que van a hacer esta demostración. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de vestimenta, ¿qué significa? Pues la vestimenta es el traje típico de los antepasados, de los guerreros. Y pues nosotros estamos tratando de revivir un poco las tradiciones. ¿Por qué el color rojo? Pues es diferente maquillaje que llevan cada guerrero para distinguirse entre el grupo. ¿Antes se hacía este tipo de danza antes de una guerra, de un combate? Pues la danza del fuego, así se purificaban los guerreros antes y después de una guerra o... De una guerra o un combate. Y cuéntame tú un poquito, ¿qué significa el plumaje que traes? Pues yo vengo representando la conquista, como quien dice, cuando el águila devora a la serpiente, y pues es la danza del águila. Vamos a ver dos números, la primera es la danza de la guerra y la segunda la de chamanes y fuego, y enseguida la águila. ¿La de chamanes qué significa? Pues esa significa que son los principiantes, pues, que están caminando hacia la del fuego. La del fuego significa que ya están preparados para cualquier batalla o guerra. Oye, ¿y cuánto tiempo llevan entrenando para poder presentarse? Pues yo tengo como 3 años. ¿Y el resto? Son principiantes, los estoy enseñando. Oye, ¿y el color rojo y el amarillo tienen algún simbolismo? Pues el amarillo representa más bien a los jaguares y el rojo, pues, la guerra. ¿Y tú en especial traes un plumaje? A ver, enséñanos. ¿Plumas de qué son? Son de chachalacas o cuiches, como le llaman acá. Ajá. Sí. ¿Y tiene algún simbolismo en especial? Pues no, nada más por la representación para el baile del águila. O sea, devorando la serpiente según, pues, en la conquista. Okay. Bueno, ellos son Efren y Luis y vamos a ver cómo representan estas dos danzas y en un momento regresamos. Con más de 30 hectáreas y una capacidad para unas 30.000 personas, el Parque Happy Magic Water se ha convertido en el refugio de los habitantes de Beijing durante el caluroso verano, y es que las temperaturas han alcanzado los 35 grados centígrados. Inaugurado en junio pasado, el parque ha sido visitado por unas 350.000 personas, quienes han tenido que pagar $30 para poder disfrutar de la playa artificial. Para atender a tantos clientes, el parque tiene que mantener una reserva de al menos 8.000 toneladas de agua para llenar sus albercas. Esta situación ha sido severamente criticada debido a que la ciudad de Beijing ha sufrido por 12 años consecutivos de sequía y escasez de agua. No sé si están utilizando agua reciclada o agua subterránea. Es bueno si se puede reciclar y reutilizar. Sin embargo, si se consume una gran cantidad de recursos hídricos subterráneos para campos de golf, yo no lo aprobaría. Sin embargo, las autoridades del parque aseguran que han importado la tecnología más avanzada de reciclaje para minimizar los residuos. Técnicamente el agua aquí no se desperdicia. Tenemos un sistema para purificar el agua reciclada constantemente, de manera que esto no causa ningún desperdicio. La electricidad también se ha convertido en una preocupación debido a que decenas de miles de bombas de agua se mantienen prendidas 12 horas al día. Pero aún con todas estas críticas, a los visitantes parece que lo único que les interesa es pasar un buen rato en familia o con amigos. Creo que este lugar es realmente genial. Viajamos a Beijing desde la provincia de Shandong, solo para venir aquí. Oímos hablar del lugar en octubre del año pasado y teníamos muchas ganas de venir aquí desde entonces. Finalmente hicimos el viaje este verano. Para el próximo año, el parque Happy Magic Water planea poner en marcha un centro acuático techado para disfrutarlo todo el año. Para TVCN, Lisette Ávila García.